Nosotros aquí estamos en el área experimental del INTA, donde contamos con 8 cultivares de yuca. Para establecer estos cultivares, iniciamos por una preparación de terreno, donde le damos un pase de romplona, un pase de grada, y posteriormente nosotros venimos y traemos la semilla. De una cuarta a 80 centímetros ya es una parte de semilla que selecciona. De las 1000 varetas vos tenés para una manzana, que son 17.200 varas cuadradas. Antes de cultivarla, se le da una desinfección. Eso dura unos 5 minutos en esa solución. Son 50 cc de cipermectrina y 50 cc de carbendazim en 2 baldes de agua. Sí, para hacer esto, cosas de vivero, tiene que ver en qué parte lo va a hacer, en partes planas, en partes que no lo perjudique lo que es maleza, son popo, hormigas, etcétera, sombra. Tiene que haber una parte que haya sol, porque ella se alimenta también de los rayos del sol, y lo que son los esquejes tiene que ser bien seleccionado y explicarle al que la va a sembrar, son 2 pulgadas, más no, porque para que ella germine un 100% a los 15 días. En la parte de riego tiene que haber un control para que ella vaya todo el tallo fuerte parejo, y a los 30 días, al mes, ella está ya para sembrar, a trasplantarla en su parte de campo. La distancia de siembra aquí en el campo es 1 por 1, un metro de distancia. Esta distancia nos garantiza de que no haya competencia por nutrientes, por luz, por espacio. Viene luego la labor de aporco. Cuando la semilla viene germinando, tiene aproximadamente unos 15 días después de cultivada, empieza a brotar las primeras hojas, 3 hojas de la mata de yuca, la madera, pues. Y ahí en ese momento se le da un pase al azadón, una tendida rápida. Luego ella continúa su crecimiento y hay un momento en que ella ha alcanzado ya exactamente los 60 días de cultivada, entonces se le da otro pase, que es el aporco. En este aporco se puede aplicar ya el abono. A los primeros días de estadio de la yuca, ella requiere exclusivamente urea, más urea que otra cosa. Eso va de los 30 a los 90 días más o menos. Pero luego, al llegar de los 60 a los 120 días, ya cuando las raíces están engrosando, la demanda de la yuca es prácticamente potasio. Nosotros podemos ya decirle a los productores que pueden adoptar esa variedad, la INTA Perla. ¿Por qué? En primer lugar, es una variedad precoz, que a los 6 meses ella ya está dando punto para llevarla al mercado, a la mesa. La otra ventaja de esta INTA Perla es que es una variedad que la mayoría de sus raíces son aptas para el parafinado. Entonces, estamos adecuando esta alternativa a las actividades y a los recursos que realmente poseen los productores en campo. Tenemos aquí la parafina, buscando cómo se diluya en este tipo de recipiente. Una vez diluido, entonces miramos con un termómetro, medimos la temperatura de la parafina, que no debe superar los 300 grados, debe ser inferior a 150. Y de esta forma, artesanal, con unas pinzas, vamos a introducirla de manera cuidadosa y con su respectiva protección para aumentar, para incrementar, para prolongar la vida de útil en almacén o en anaquel. ¿Es caro? No es caro. La libre de parafina se encuentra entre 30 y 48 córdobas la libra. Si se quiere, hasta más de un quintal nosotros podemos parafinar. Entre más rápido se cueza la yuca, mucho mejor para el cliente. Esta duró 18 minutos y vemos pues que es una de las variedades que ha dilatado menos. Se pueden llevar a cabo estas áreas experimentales gracias a este apoyo de la Unión Europea por la parte técnica del INTA y el apoyo incondicional del PRIICA.